¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias, al repaso por la información, una nueva semana en este lunes 13 de agosto, tras un fin de semana en el que Emergencias 112 gestionó en la provincia 293 incidencias. La mayoría han sido asistencias sanitarias y emergencias relacionadas con la seguridad ciudadana, que fueron 130. Fin de semana previo a la festividad del 15 de agosto y de gran movimiento por carretera. Fin de semana también de tormentas en nuestra tierra. Los intensos aguaceros provocaron diferentes incidencias, entre otras las que obligaron a desalojar un campamento en La Toba, en Santiago Pontones. Fue un traslado preventivo de un centenar de personas que fueron acogidas en el polideportivo de Cortijos Nuevos, en Segura de la Sierra, un establecimiento que albergaba en el momento de la tormenta a un centenar de personas, 65 menores de entre 7 y 17 años y el resto monitores y familiares. Por otro lado, 15 personas han sido desalojadas este fin de semana, a la madrugada del sábado, por un incendio en una vivienda vacía en la aldea de Don Pedro, en Quesada. No hubo daños personales que lamentar, afortunadamente, y los vecinos pudieron regresar a sus casas poco después. Y 4 personas resultaron también heridas al salirse de la carretera y volcar el vehículo en el que viajaban. Los heridos, de 9, 12, 44 y 55 años, fueron trasladados al neurotraumatológico de Jaén. Y también lo hemos conocido hoy, la Junta de Andalucía va a destinar 785.000 euros para la licitación de las obras y dirección técnica del Plan Moderniza del Hospital de Jaén. Se trata del paso previo a la obra, que según las previsiones se extenderá hasta el año 2022 y una actuación que supone una inversión total de más de 20 millones de euros. Pero hay más noticias en este lunes, como siempre las vemos a la vuelta de los titulares. En los últimos días ya se han iniciado los desplazamientos de los jienenses que van a participar en la campaña de la vendimia francesa. Son unos 4.200, según los datos aportados por los sindicatos UGT y Comisiones Obreras. La alcaldesa y varios concejales del Ayuntamiento de Úbeda han visitado este fin de semana, como es tradicional, el campamento de verano de Jace en Lavarrosa para celebrar el Día del Viejo. De la página cultural del fin de semana, la presentación del cartel de feria y la revista Puerta de la Villa en Sabiote de cara a la feria del municipio. Ha sido en el Salón de Plenos del Ayuntamiento sabioteño. José Mercé llenó, como se esperaba, el espacio escénico de las ruinas de Santa María con su espectáculo Mercé Sinfónico. El festival Cazorla Flamenca colgó el cartel de No hay entradas en uno de los conciertos más memorables hasta ahora recogidos en este espacio. Comienza la vendimia francesa. En los últimos días ya se han iniciado los desplazamientos de los jienenses que van a participar en la campaña de la vendimia en Francia. Son unos 4.200, según los datos aportados por los sindicatos UGT y Comisiones Obreras. Son unos 4.200, según los datos aportados por UGT y por Comisiones Obreras. Son 400 más que el año pasado para atender a la demanda, que es mayor con el aumento de la cosecha. Se insiste en la importancia de marcharse a Francia con un contrato laboral previo, ya que el año pasado se detectaron a nivel nacional unas 120 denuncias por estafa en la campaña de la vendimia por abusos laborales. Desde el Partido Comunista de Úbeda han vuelto a denunciar el retraso en la puesta en marcha de la depuradora para la localidad. Han recordado que con el dinero de las sanciones por vertidos podría haberse finalizado ya esta infraestructura. Según el Partido Comunista, desde el año 2000 comenzaron a denunciar la falta de una depuradora para el municipio ubetense. Una situación que 18 años después continúa igual y que dicen que se podría solucionar de forma rápida si el ayuntamiento estuviera dispuesto a ello. Aluden, además, a las multas que hay que pagar de forma anual por verter residuos en los ríos, que ascienden a más de medio millón de euros. Y queremos hablar de la depuradora porque hace exactamente un año, mirando los periódicos, mirando las noticias de este verano, del verano pasado, pues hemos visto que el año pasado, por estas fechas, pues estuvimos aquí denunciando la depuradora. La depuradora resulta que la teníamos que tener en esta ciudad desde el año 2000. Estamos en el año 2018 y seguimos sin depuradora. La depuradora está casi terminada, pero resulta que en el proyecto inicial, pues un tramo que está aquí de atrás a mi espalda, pues tenía que ir aéreo, porque ese terreno se mueve. Y entonces, pues, en el proyecto inicial venía como... Después cambiaron el proyecto y lo que hicieron fue enterrar esas tuberías. ¿Y qué ha pasado? Pues claro, que al moverse el terreno, pues esas tuberías se han roto, se han partido, y así llevamos ya 2 años y pico con esas tuberías rotas, ¿no? Bueno, el concejal, el señor Gámez,
dijo que eso se iba a solucionar en unos meses, pero estamos viendo que no, que estuvimos aquí hace un año, que estuvimos aquí hace dos años y que estamos sin depuradora y que seguimos igual. Por otro lado, el Partido Comunista exige al ayuntamiento que retire los símbolos franquistas que todavía están vigentes en la ciudad y que incumplen la ley de memoria histórica. Hablaba de ello otro miembro del partido, Calixto Martínez. Que están todas las viviendas de protección oficial de Úbeda con el río La Flecha. Tenemos un vítore en el ayuntamiento, símbolo franquista, y llevamos dos años o tres de decirle a la señora alcaldesa que cumpla la ley de memoria histórica. Pues lo mismo que ha dicho mi compañero, llevamos tres o cuatro años diciéndoselo y ahí están todos los símbolos franquistas. Le rogamos ya, también tenemos el tema del monolito en el cementerio de Úbeda. Todos los pueblos de la provincia de Jaén tienen su monolito. Aquí llevamos luchando cuatro o cinco años y que no lo conseguimos. Vamos a ver si ya, como la ley de memoria histórica es de obligado cumplimiento, ya se digna hacerlo y lo conseguimos aquí en Úbeda. También en Página Política, el Partido Popular de Sabiote denuncia lo que considera falta de transparencia por parte del equipo de gobierno socialista en la elaboración de los presupuestos municipales. Instan al gobierno del PSOE a cumplir con la legalidad vigente y facilitar el estudio de la documentación de las cuentas para el presente ejercicio. Así lo ha criticado el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular de Sabiote, Luis José Talavera, mediante un comunicado de prensa, aseverando que el gobierno local niega parte de la documentación de los presupuestos a la oposición. Falta de información, dicen los populares, sobre la cuenta general de 2017, el cumplimiento de la regla de gasto o la estabilidad presupuestaria necesarios para aprobar un presupuesto municipal. Según Talavera, el gobierno local incumple el reglamento de organización de las entidades locales y aplican el rodillo, dicen, de la mayoría absoluta. Subrayan incluso que tan solo se les ha entregado una pequeña memoria del presupuesto municipal en la que se obvian documentos y apartados como las bases de ejecución, los cuadros de amortización de la deuda viva o las liquidaciones del ejercicio anterior y el corriente. Además, sostienen desde el Partido Popular que al pretender aprobar el presupuesto con tanta demora, ni siquiera explican cómo se ha gestionado económicamente el Ayuntamiento de Sabiote estos seis meses en los que no había cuentas aprobadas. La alcaldesa de Úbeda y varios concejales del equipo de gobierno han visitado este fin de semana, como es tradicional, el campamento de verano de Jace en La Barrosa. Lo han hecho para celebrar, conmemorar el Día del Viejo. No es la primera vez que el ayuntamiento visita a los niños de Úbeda que se van de campamento a las playas de Cádiz, concretamente en Chiclana de la Frontera, durante los meses de verano. La alcaldesa ubetense, Toni Olivares, ha dicho del campamento de verano que tiene una historia de más de 60 años, que también trabaja en construir valores éticos. Y se conoce de primera mano la labor que no solamente realizan en el campamento, sino luego todo el año. Ya Ramón lo decía, es un campamento de verano donde desde luego trabajan para que los niños y niñas que los diferentes turnos pasan por aquí se lo pasen bien, pero también que les quede algo. Esa formación en valores que van adquiriendo de convivencia, de compañerismo, de integración, de igualdad, pues creo que también es muy importante y son valores que siempre han hecho falta, pero que una sociedad se construye en base a esos valores. Queremos que en Úbeda, pues la verdad que sean un reflejo de los ubetenses, ¿no? Y que el campamento lleve ya casi 60 años trabajando en esa dirección, pues es muy, muy importante. El equipo de gobierno socialista se ha trasladado hasta La Barrosa aprovechando que el pasado 10 de agosto era el Día en Honor al Viejo, nombre cariñoso con el que se recuerda al fundador de estos campamentos, Antonio Gutiérrez. Escuchamos desde Jace a Ramón Fuente. Un día especial porque celebramos el Día del Viejo, que en cada turno de campamento se celebra y se recuerda cómo inició todo Antonio Gutiérrez, como lo conocemos todos, que es el Viejo, y este proyecto que es el campamento aquí en tierra de La Barrosa, en Chiclana Frontera. Y por eso pues viene desde Úbeda, por la representación del ayuntamiento, amigos de aquí de Chiclana y de otro ayuntamiento también de aquí de Chiclana Frontera, y celebrar que esto sigue vivo y que venimos aquí a unas vacaciones con los acampados, que son los protagonistas de esto. Y la
Las tormentas del fin de semana, como les venimos contando, causaban también en Baeza, en este caso, la suspensión de la corrida de toros que iba a celebrarse el sábado 11 de agosto por la tarde. Empresa, autoridad y toreros así lo acordaron para realizar la misma este martes, mañana 14 de agosto a las 7 de la tarde, para lo que las entradas adquiridas por los aficionados van a ser perfectamente válidas. Cabe recordar que serán las jóvenes figuras Román, Ginés Marín y Pablo Aguado, con toros de la ganadería Fernando San Pedro, los protagonistas de mañana. Estamos en plena Feria de Baeza y en las fiestas, por desgracia todavía, se incrementa el número de agresiones sexuales. Ante estas situaciones es fundamental denunciar tanto las propias víctimas como quienes lo presencian. Es efectivamente fundamental denunciar tanto las propias víctimas, quienes lo sufren, como quienes lo vean y lo presencian. La responsable del Instituto Andaluz de la Mujer y concejala de la Mujer del Ayuntamiento de Baeza, Beatriz Martín, asegura que no hacerlo, de hecho, es omisión de socorro. Durante las 24 horas del día funciona el teléfono 900-200-909 para denunciar este tipo de situaciones. Están atendidos por psicólogas especializadas con personal coordinado para desplazarse al lugar en el que se encuentre la víctima. Recordamos además que el 016 es el número contra la violencia de género. De la página cultural del fin de semana y sin dejar las ferias, la presentación del cartel y la revista Puerta de la Villa en Sabiote de cara a la feria de este municipio ha sido en el Salón de Plenos del Ayuntamiento Sabioteño. Una feria que ya ha puesto en marcha varias actividades de preferia, como el encuentro de bandas de música y otras iniciativas para grandes y pequeños, actos previos a la presentación este fin de semana del cartel de feria, obra del almeriense José Miguel Torrecillas, y la revista Puerta de la Villa, pistoletazo de salida para una programación que, según apuntaba el edil de festejos del Ayuntamiento de Sabiote, Antonio Juan Cano, que se ha elaborado con esfuerzo y cariño y que se va a intensificar a partir del próximo fin de semana con el concierto de Celtas Cortos, entre otras muchas propuestas culturales. El día 17 tenemos el concierto de Celtas Cortos, 18 tenemos un espectáculo de copla que actúa Isabel Rico y su alumna de la Escuela de Torre Perogil, que irá a beneficio de la duración nocturna de Sabiote para recaudar fondos para el año que viene para la fiesta de la Espiga. Pues con eso quiero decir que la gente del pueblo pues también animarla a asistir, ¿no?, tanto al concierto como al concierto de copla. Y bueno, pues ahora ya presentamos toda la programación de feria, ¿no?, que este año también es bastante amplia, con algunas modificaciones, como todos los años. Y en fin, espero que la feria sea del gusto de todos los paisanos y gente que viene de fuera a disfrutarla, y que la disfruten y que durante los días de feria pues que se olviden un poquito de los problemas y a divertirse, que es lo que cuenta. Habrá quien durante esta madrugada haya mirado al cielo, en la que ha sido la noche en la que más perseidas se han podido ver. Más de un centenar de personas se han juntado este fin de semana en el Observatorio de la Fresnedilla y en el Parador de Cazorla para observar esta magnífica lluvia de estrellas de agosto. Las condiciones, cuando las nubes y la tormenta lo han permitido y en determinadas zonas para observarlas, han sido muy buenas porque hemos tenido luna nueva. No obstante, a pesar de que el de las sierras de Jaén es uno de los mejores cielos para observar las estrellas, en las ciudades, en Linares, en Jaén o aquí en Úbeda, es imposible ver la Vía Láctea. La contaminación lumínica es un problema muy importante, aunque Úbeda está cambiando, eso sí, su luminaria, aún queda mucho por aprender. Realmente lo que vemos, explica el presidente de la Asociación Astronómica Quarks, Alfonso Valenzuela, son trazos de partículas que deja un cometa que pasó en 1862 y en 1992 y que se volverá a ver en 2125. Hasta el 24 de agosto se pueden ver estos meteoros, incluso algunos en septiembre. En noviembre tenemos lluvia de estrellas, de leónidas y de cuadrátidas. Volvemos con más noticias, y a partir del próximo mes de septiembre las reliquias de los dedos de San Juan de la Cruz de Úbeda, entre otros elementos, van a poder contemplarse en la exposición Místicos. Será en territorio murciano, en Caravaca. La localidad murciana alberga esta muestra de septiembre a enero de 2019 en la iglesia de la antigua Compañía de Jesús de Caravaca, una propuesta en la que se pretende dar a conocer al público la vinculación mística entre Santa Teresa y San Juan de la Cruz, en una ciudad en la que fundaron varios conventos. Se hará un recorrido desde el siglo XVI al XXI a través de pintura, escultura, orfebrería o material bibliográfico, una muestra en la que la ciudad de Úbeda y su vinculación con el santo estará muy presente, con las reliquias de los dedos de la mano derecha de San Juan
Juan de la Cruz, que se conservan habitualmente en el Museo Oratorio. La exposición recorrerá la vida y obra de los santos desde distintos puntos de vista, destacando el legado y trascendencia de la mística hasta la actualidad. La muestra cuenta con obras cedidas de los Museos del Prado, Nacional de Escultura de Valladolid, Bellas Artes y Arqueológico de Murcia, así como de conventos carmelitas, colecciones particulares, el Santuario de la Veracruz de Caravaca y de la Diócesis de Cartagena. Andújar ha vivido este fin de semana la celebración del 791 aniversario de la aparición de la Virgen de la Cabeza. Gran afluencia de público, de personas que acudieron al acto religioso celebrado en la noche del sábado 11 de agosto. Cerca de 60 cofradías filiales acudieron a la cita, según la organización, y hasta 74 autobuses se desplazaron hasta el poblado del santuario, utilizando los aparcamientos habilitados por el ayuntamiento. En cuanto a los turismos, aún estamos a la espera de conocer el dato por parte de la subdelegación del gobierno en Jaén. Dado que se preveía una gran afluencia de público al caer el fin de semana, se reforzó el dispositivo de seguridad con más personal sanitario, coordinado por el Área de Protección Civil del ayuntamiento, con más de 30 voluntarios a través del Centro de Coordinación Operativa conectado con el 112 de Jaén. Una ambulancia UBI con médico y ATS, más la colaboración de la Ambulancia de Protección Civil y los vehículos de intervención rápida, 8 efectivos de policía local y un retén de bomberos con 6 agentes. Por lo general, sin incidencias destacables, a excepción de 2 accidentes de tráfico al regreso a Andújar en la carretera A6177. El primero a las 4:10 de la mañana en el kilómetro 8, en el que no hubo heridos, pero sí que ocasionó, según agentes de la Guardia Civil y personal de mantenimiento, una retención de 5 a 6 kilómetros. Y el segundo accidente ocurría a las 6:30 de la mañana, un coche volcado en el kilómetro 24 de la carretera del santuario. Los servicios sanitarios atendían a 2 personas, un hombre y una mujer, ambos de 55 años, que fueron evacuados al Hospital Alto Guadalquivir. Al lugar de los hechos acudieron agentes de la Guardia Civil, 061, Policía Local y Mantenimiento. Por parte de Policía Local sí nos trasladaron que quizás fue uno de los años en los que más afluencia de gente tuvimos. Sí tenemos el dato de los autobuses, fueron 74 los autobuses que se aparcaron allí en la zona de autobuses y en algunas casas de cofradía. El dato de los vehículos, como el aforador lo instaló la subdelegación del gobierno, todavía no tenemos datos del número de vehículos que subieron, pero sí el de autobuses, y 74 es una cifra muy aproximada a la que se produce cuando es romería, ¿no? Que llegan en torno de unos 90 o 100 autobuses, por tanto un gran número de personas, en las que, como digo, la policía local sí me trasladaba que el número de personas ellos consideraban que había sido superior a otros años que también coincidían con fin de semana, ¿no? Lo bueno es que, bueno, se habilitaron zonas de aparcamiento y no podía aparcar la gente durante el fin de semana, y creo que no había ninguna incidencia destacable en ese sentido. Si es verdad que, claro, una festividad en la que muy poca hora sube un gran número de personas, pues siempre hay algún tipo de retención o algo similar, ¿no? Pero bueno, creo que ha sido la normalidad, la nota destacable durante todo el fin de semana. En cuanto al acto religioso, cabe destacar que la Santa Misa estuvo presidida por el obispo de Jaén, Amadeo Rodríguez, y contó con la presencia del nuevo rector del santuario, Pascual Villegas, que se estrenó en su primer acto multitudinario mariano. Este año la imagen vistió un manto de color rosa para recordar a los fieles y devotos que padecen o han padecido cáncer. José Mercé llenó, como se esperaba, el espacio escénico de las ruinas de Santa María con su espectáculo Mercé Sinfónico. El Festival Cazorla Flamenca colgó el cartel de No hay entradas en uno de los conciertos más memorables hasta ahora recogidos en este escenario. Lleno absoluto el sábado en el concierto de José Mercé en las ruinas de Santa María, dentro de la programación de Cazorla Flamenca, con su espectáculo Mercé Sinfónico. Como era de esperar, el artista, acompañado de una magnífica orquesta como la Partitur Filarmónica Orchestra y unos coros excepcionales, conquistó a un público entregado que abarrotaba el recinto escénico de las emblemáticas ruinas. Y es que el espectáculo reunía todos los ingredientes para elevar a otra dimensión los temas más conocidos del artista jerezano. La apuesta fue muy fuerte por José Mercé, un artista de los más consagrados en el mundo del flamenco, y bueno, sabíamos que no era difícil un poco llegar a ese éxito, y bueno, finalmente se ha cumplido las expectativas que teníamos y esperemos que siga siendo el Festival de Flamenco, las actuaciones que quedan restantes, porque sigan siendo éxitos.
El próximo en actuar este 15 de agosto será Maita Bendecá. Después llegará Alba Molina cantando a sus padres Lola y Manuel el sábado 18. Y el colofón lo pondrá el cuadro flamenco y de baile de Antonio de Verónica y Saray Cortés el 24 de agosto. Y Torre Perojil acoge este próximo 15 de agosto desde el Paseo del Prado la 25ª edición del Día de la Bicicleta, un evento deportivo y social más que consolidado y abierto a la participación de toda la ciudadanía. Partirá, como viene siendo habitual, desde el Paseo del Prado a las 9:30 de la mañana para realizar un recorrido por todo el municipio de unos 6 kilómetros. Una invitación a grandes y pequeños amantes de la bicicleta, para la que ya está abierto el plazo de inscripción hasta mañana día 14 de agosto en ventanilla única en el Ayuntamiento. La cita, totalmente gratuita, está organizada por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Torreperojil junto al Club Cicloturista de la localidad, uno de los más numerosos de la provincia, como destacaba la concejala de Deportes Pepi Mez. Este año la organización es por parte de la Concejalía de Deportes, con la colaboración, por supuesto, del Club Cicloturista de Torreperojil, que este año, o me parece que el año que viene, también hace los 25 años y tiene un gran peso aquí en el pueblo, siendo uno de los clubes más importantes y con más socios que hay. Como hemos dicho, habrá una concentración a las 9:30 en el Paseo del Prado. Habrá un recorrido por las distintas calles y al finalizar pues, se obsequiará a los participantes con un refresco y ya el tradicional, que esto ya va siendo, durante varios años lo estamos haciendo, de un sorteo de distintos productos relacionados con las bicicletas y de una bicicleta, por supuesto, como todos los años. Mónica Galisteo, Alicia Marín y Nerea López son algunas de las premiadas en el primer Gran Premio de Andalucía de Tiro con Arco, Deporte y Mujer. Con alrededor de unas 30 participantes, se ha celebrado este fin de semana en Úbeda. Cuatro grandes modalidades. En la de arco recurvo venció Mónica Galisteo, la segunda fue Alicia Marín y la tercera Nerea López. En arco compuesto fue Katy Day, con la que se hizo con la primera plaza, la segunda fue Xeni Mérida y en tercer lugar Laura González. En arco desnudo ganó Cassandra Campos, segunda Cristina Blázquez y tercera Tere Muñoz. En equipo se alzaron con la victoria las chicas de la selección española, Nerea López, Alicia Marín y Mónica Galisteo. La doblemente premiada Alicia Marín hablaba así antes de la competición. El ambiente de, por ejemplo, un equipo es una cosa bastante, yo la considero bastante importante, porque es como si una está un poco desanimada, es como las otras, vamos, chicas, ¿no? Y es bastante, bastante mejor así. Complicado, sí lo es un poquito, pero somos pocas arqueras a nivel alto, claro. Y somos, este año, por ejemplo, en los clasificatorios hemos sido 5, entonces... Es fácil. Sí, bueno, fácil tampoco, pero al ser pocas, pues no lo quiero decir fácil, porque fácil igualmente no es, pero somos poquitas, entonces... Sí, exacto, animo a todas las chicas que nos vean ahora y las que no también, que se apunten a este deporte que a mí personalmente me ha alegrado bastante la vida. Muchas gracias. La competición se ha celebrado en el Polideportivo Antonio Cruz y para la selección española femenina de tiro con arco ha sido el previo a los europeos de Polonia. El encargado del equipo nacional es Elías Cuesta. Sí, la verdad que últimamente, en el último año, incluso en los últimos Juegos Olímpicos, muchas de las medallas, las primeras medallas incluso y las medallas más importantes estuvieron a cargo del equipo de las mujeres, como la chica de waterpolo, Carolina Marín, hubo muchas más. Como ha repetido antes el concejal, Carolina Marín ahora ha quedado por tercera vez campeona del mundo. Las chicas de tiro con arco que están aquí han quedado subcampeonas en los Juegos del Mediterráneo. Al final, yo creo que el deporte español y en este caso el de las mujeres está donde se merece, pero todavía puede subir un escaloncito más y seguro que lo lograrán. Desde el Ayuntamiento aseguran que pretenden seguir en esta línea, impulsando el deporte femenino y los valores deportivos de la constancia, la integración y el sacrificio. Es el concejal de Deportes, Francisco Javier Lozano. En ese sentido, creo que quedan muchas cosas que hacer. Creo que debemos de intensificar pues toda esa programación y ese modelo que, como digo, planteábamos desde un principio, pero sin duda alguna esto es un paso, no solo también en esta modalidad deportiva, sino en otras modalidades deportivas que también se están trabajando y
insisto, los resultados a nivel deportivo y a nivel nacional están ahí, con las subcampeonas también de Europa en el fútbol, en la selección sub-19, Carolina Marín, pues tres veces campeona del mundo en el bádminton. Creo que la mujer está donde merece y está en el primer escalón, y la administración pública tiene la responsabilidad de seguir apostando por el deporte femenino. Y a partir del 24 de noviembre se va a celebrar en Villacarrillo las jornadas de espeleología, con presencia de expertos internacionales. En otras ediciones han dado premios por su labor de divulgación a personas de Francia, Rumanía o Canadá. En esta edición llegará un doctor en geología de Cuba, una doctora en geografía subterránea o el equipo de investigación de Atapuerca. Por cierto, el grupo de espeleología de Villacarrillo participará con una ponencia en el segundo simposio internacional de karst en Perú. Se celebrará entre el 27 y el 30 de este mes, y en visitas, conferencias y ponencias se tratarán temas como la minería y la arqueología, el ecoturismo y el desarrollo sostenible en zonas kársticas, la biodiversidad de los sistemas y la variabilidad climática actual. El grupo de Villacarrillo lleva una ponencia sobre la biología subterránea de la provincia de Jaén. Este equipo de espeleólogos ya ha conseguido importantes reconocimientos a nivel andaluz, nacional e internacional. Son los campeones a nivel regional y nacional, y además han participado en numerosos campeonatos a nivel internacional. Son los únicos españoles que participarán en este encuentro. El Festival de la Sierra y el Hombre, que se celebra cada dos años en la pedanía serrana cazorleña de Vadillo Castril, volvió a ser un éxito de público por los atractivos contenidos en su programa, en el que tradiciones y antiguos oficios del bosque se dieron cita en impresionantes exhibiciones. Los numerosos turistas que durante este fin de semana ya han comenzado a recalar en la sierra para sus vacaciones de agosto se han encontrado con una inesperada sorpresa en Vadillo Castril, un amplio programa de actividades y exhibiciones sobre los antiguos oficios del bosque ligados a los aprovechamientos forestales, concursos de lucha de brazos, tanganas, serradores, petanca, apeo con motosierra, carrera de arrieros, truque serrano, leñadores, bolos serranos o hacheros, entre otros, una muestra forestal y etnográfica, los bailes serranos y conciertos bajo el título Maderas de Vivir. Han completado un amplio y gran programa en el que no han faltado las propuestas infantiles. Todo ello en el Festival de la Sierra y el Hombre, en el poblado serrano de Vadillo Castril. Lo que pretendemos con ese festival es hacer una muestra etnográfica en la que intentamos de alguna forma exponer cómo ha vivido la gente de esta sierra durante decenas de años. Bazar Ceuta e Irene Joyas. Confianza, garantía, trato. El lugar donde puedes encontrar el mejor producto, el mejor regalo. Disponemos de todas las marcas en joyería y relojes. Bazar Ceuta e Irene Joyas. Excelencia al mejor precio. Garantía de éxito en tus compras, en tus regalos. Bazar Ceuta e Irene Joyas patrocinan el tiempo. Buenas tardes. Mañana martes, en principio, estará el cielo poco nuboso en Jaén, aunque durante el día se irán formando nubes de evolución en el extremo este de la provincia y no se descarta algún chubasco en la Sierra de Cazorla. Las temperaturas esta noche o no cambiarán o podrían bajar en algún punto, y las máximas serán como hoy o puede que algo más altas en Cazorla. Esperamos mañana 34 grados en Jaén y en Cazorla, 35 en Villacarrillo, 36 en Úbeda, 37 en Linares, 38 en Andújar y 30 en Alcalá la Real. Mínimas de 21 en la capital, 20 en Linares y entre 17 y 19 en el resto. El viento será flojo del oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Nos vamos, nos marchamos con estas imágenes. Buen ambiente de la feria de día en Baeza, fiestas patronales que ya han comenzado este pasado fin de semana y que van a alargarse hasta este próximo 15 de agosto. Con esta estampa nos marchamos, cerrando así este tiempo de noticias. Gracias, como siempre, por su confianza. Les esperamos mañana. Buenas noches.
Soy un emigrante de mi Andalucía, después de medio mundo tener que levantar, trabajando duro de noche y de día, y la tierra mía cansada de esperar. Hoy quieren colgarle el vino, la fiesta, la playa y la siesta a la gente del sur. Y yo le digo al mundo que venga quien sepa, sudarlo y ganarlo, beberlo y dejarlo como el andaluz. Si a uno se le urbiara, si a uno se le urbiara lo que nunca